Bueno, estamos instalando la nueva pasión de los Sims 3 que ha salido, que salió hace un mes, que yo no me he enterado, que está aquí, en el Mac, porque lo tengo aquí tengo porque vamos súper rápido y lo he instalado aquí. Está instalándose, que son los Sims 3 triunfadores. Que esto se parece a los Sims 2, que va a ser son a los de Abre el Negocio o los de... Bueno, no sé, puede ser detective, no sé qué le llaman, ni idea. Puedes poner tiendas, si te parece los Sims 3, pues tendrá más cosas. Luego trae un bonus para yo que sé qué, para darse cosas. Y luego próximamente disponible para tu consola favorita. No sé qué significa esto, pero bueno, lo tengo adentro. Bueno, ya tengo los tres, los Sims 3 para jugar. Luego sale el Totomundo y están estos. Ya lo siguiente no sé cuál es la que va a salir. Pues hace poco que salió, y estoy dando en el Mac. Porque este va súper rápido. Y tengo los Sims 2, los Sims 1 originales en el Pack-A-Bet. Que ese tiene 8 GB de RAM y va también siendo 100. Pero ahí ya estamos cargados y yo no creo volver más. Bastante tiene con lo que tiene. ¿Qué tanto puesto hay? Bueno, estaba con la Wii intentando poner el mando, como ya no se pone, para jugar Crystal Chronicles. Que lo tengo a medio pasármelo. Y luego, el de Blitz que me lo compré otro día. El que me faltaba. El que me faltaba y lo tengo todo. Y luego aquí los juegos de la Petra y está ahí, no sé qué, porque están aquí. El Banquilla Night. Y luego está el de Sony. Que no sé qué mierda está ahí, pero bueno, es igual. Vale. Es que me he comprado un sensor para Wii que carga y no tienes que poner cable. Carga la batería y juega sin el cable de el otro que trae. Y es mejor. Lo carga 5 horas y puedes jugar 5 o 6 horas con él. Y ya está. Y está costándose la Wii para actualizarse sola. Está con el Wi-Fi. Y es igual. Es en el Wi-Fi, está con el Wi-Fi. Tiene el Vodafone, aquí está. Vodafone, internet, conectado con el Wi-Fi puesto. Pero aquí como si, la forma que se instalan los Sims es diferente al de la otra. Elige el sitio y se instala por archivo. No se instala por carpeta. Aquí está. Siete de ejemplo. 3.654 archivos. Y tiene 2.7 GB. La expansión esta. Pues se instala uno por uno. Y se para borrar los trinca de la carpeta y la pone a la papelera. Y ya está. Y no como el Microsoft que te deja temporada y mierda. Por eso en el Microsoft es una puta mierda. Lo tengo todo el sistema operativo y me quedo con el Mac. Bueno, está instalando, a ver cuánto tarda. Y se instala en 5 minutos. No como el otro que está 20 horas. Y tengo los portátiles a la RAM máxima y este queda más rápido. El Mac mío. Para mí es el mejor sistema operativo que existe. Bueno, ahora mira una cosa. Este es mi cacho pantalla. Vamos a ver. Que puedo conectar todos los ordenadores que quiera, los cinco ordenadores que tengo. Bueno, a ver si puedo hacer alguna foto de su puto viaje de mierda de Alemania. A ver. Que porque yo voy a Alemania, también sé que se está querido ir, el envidioso. A ver. Está muy supuesto, que está allí. Está afuera, para que así tiene más cobertura. Bueno, estas son cosas mías. Vale, este de. Bueno, a ver. Ah, se puedo más cosas. Es gilipollas, pero bueno. Voy a ver mi página. A ver. Así wifi, al tener wifi, puedes tener el ordenador conectado, puedes tener la Play 3, puedes tener la PSP que la tengo ahí, etcétera. Con el wifi te puede funcionar, no puede. Y al otro día se actualizó la Play 3, esa, la que tengo ahí. Que la hace falta para conectarse a PlayStation Network. Para los trofeos. Bueno, a ver. A ver una cosa. Bueno, a ver. Aquí está mi foto, ¿entiendes? A ver, la vuelta esto. Este, por ejemplo, graba las claves. Yo se utilizo el Firefox. El Firefox, no tengo el Safari, porque Safari no me gusta el que trae. Porque este tiene, puedes poner banners aquí, y puedes poner los banners que quieras aquí arriba. Puedes poner de manga, le puedes poner de serie, que hay de todo, que se llama persona, el Firefox. A la vuelta esto. Y por ejemplo, va muy rápido este portátil. Ahí, no, así.
esto no es portátil, sino para diseño. Y la gente dice que no hay programas, que es mentira, que no tiene puta idea. Hay de todo para estar ganado. Pasa que hay que saber usarlo, que es diferente. Que la gente le saca el Windows XP y ya aparece con otra cosa. La que está la foto delante, mía. Va a subir por internet, que parece que otra cosa. En canal de YouTube. Que se vea. Bueno, voy a decorarlo sin esto. Ahora, pues, siguiente vídeo después.